Bueno, Giancarlo, luego del evento que tuvimos ahí con la visita de nuestro amigo colombiano, ahora tenemos en nuestro SEC la visita de Miriam Morán, siempre ella con buenas noticias a favor del público y de todos los jóvenes que esperamos las buenas noticias. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida a Agenda Semanal. Hola, Rosa, Giancarlo, un gusto como siempre poder compartir con ustedes este momento. Ahí está. No, Rosa. Y estamos, las damas. Dos nos peleamos por preguntarle a Miriam. Miriam, nos cuentan que ustedes están haciendo un concurso sobre un sello municipal, algo así, sí, era la idea. Así es, Rosa. Agradecer este espacio porque siempre nos brinda la oportunidad de ir de edición en edición informando. Estamos en la tercera edición del Premio Nacional Sello Municipal, con la invitación a 27 municipalidades de la región Lambayeque, con la finalidad de poder orientar los servicios públicos que brinda este nivel de gobierno hacia la mejora de calidad de vida de las personas más vulnerables. Entonces, en esta oportunidad estamos informando de que la convocatoria que se inició a fines del año pasado, los últimos días de diciembre, se cierra el 15 de febrero de este año, con algunos indicadores nuevos, ¿no?, relacionados básicamente con las principales problemáticas que afronta cada uno de los distritos en nuestra región Lambayeque. La idea es un poco, lo conversábamos siempre cada vez que tú vienes, es articular y no estar de espalda, porque a veces siempre hay ese divorcio entre gobiernos locales y gobierno central, ¿no? Y justamente lo que tú haces en la oficina es el enlace, ¿no es cierto? ¿Cómo está funcionando un poco esto? Sí, Giancarlo, mire, estos indicadores nos permiten articular de manera intergubernamental, que es el gobierno nacional, regional y local, y también a nivel intrasectorial, ¿no? Intersectorial, que eso es algo muy importante, porque dentro de este premio, si bien lo promueve el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, intervienen varios ministerios que aportan con sus indicadores y ellos mismos son los que brindan la asistencia técnica. Es el caso del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda, Salud principalmente, el Ministerio de Salud, RENIEC y otras organizaciones a nivel regional como la Gerencia de Programas Sociales y otros programas como por ejemplo Agrorural, ¿no?, que también está brindando el aporte para que desarrollar las capacidades de los gobiernos locales y un poco impulsar de que estos indicadores relacionados con sus sectores tengan éxito. ¿Y cuáles son los requisitos que tendríamos que tener las personas para poder acceder al concurso? En este caso, las municipalidades que han sido priorizadas es porque ellas se encuentran dentro de la, digamos, de la categoría de quintil 1 y 2 de pobreza departamental, que son 27 a nivel regional. Entonces, ya se ha hecho la invitación a cada uno de ellos para que ellos puedan optar y para ello tienen que ser aprobados mediante sesión de consejo, porque el consejo tiene que estar informado y tiene que estar también comprometido, puesto que esto es un premio voluntario y es gratuito y es un sello que indica que la municipalidad desarrolla políticas públicas a favor de los más pobres. Entonces, realmente es el compromiso que puedan tener el gobierno local y sus regidores, puesto que casi siempre ellos están orientados a programas o iniciativas que tengan alguna retribución económica, pero el premio, el sello municipal es realmente es un reconocimiento nacional e internacional hacia las municipalidades que trabajan. Claro, estos temas. Y además de ser voluntario es que una persona decide someterse a esa suerte como que, digamos, de veeduría, ¿no? Como que, a ver, así ¿cómo es. Estás haciendo la cosa? Y tú me decías antes, durante la preentrevista, de rubros como desastres, por ejemplo, educación sexual, cuéntanos un poco. Así es, miren, justamente en el eje de adolescencia, que se trabaja desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, hay un indicador que va a estar articulado con salud, que es promover la educación para la vida sexual y reproductiva de los adolescentes. Y en el caso de gestión de riesgo de desastres, también es fomentar el número de acciones por parte de la municipalidad para poder ir previniendo las acciones en los temas de gestión de riesgos. Eso es algo muy interesante, claro, considerando nuestra vulnerabilidad, claro, y además como no región, caer en la cuestión demagógica, porque habíamos visto algunos casos de algunas autoridades que de repente, vamos a pensar en positivo, que con la mejor actitud del mundo lanzan algunas obras, proponen algunas obras, pero como no están articuladas justamente, no tienen alguna información que puede ser primordial de algunas autoridades, de algunos sectores que le podrían ayudar a mejorar esa propuesta, ¿no es cierto? Y lograr que el beneficio sea mejor posible. Sí, Giancarlo, has mencionado un tema muy importante que es acerca de las prioridades de la gestión pública en el nivel de los gobiernos locales, ¿no? Porque realmente en estos tiempos, con la implementación de los programas presupuestales y la gestión por resultados o hacia los resultados, ya menos se ve de repente intervenciones aisladas o intervenciones que no apunten hacia los resultados en las personas. Entonces,
Mediante este premio lo que tratamos es de ir aterrizando tanto políticas como indicadores que trabajan desde el nivel nacional y que están articuladas definitivamente con los diferentes sectores, pero que apuntan a una realidad regional. Entonces, eso es algo importante resaltar, puesto que si bien exactamente has mencionado que hay gobiernos locales que con muy buena intención priorizan algún tipo de proyecto, pero que tal vez el impacto en las personas es menor. Entonces, es tratar de buscar e incentivar que los gobiernos locales sigan invirtiendo, ¿no?, por la salud, la educación, y también por la promoción de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Que ahí la palabra desarrollo, ¿no? Porque una cosa es crecer, perdón Rosa, una cosa es crecer en infraestructura de repente, pero el desarrollo va más allá, ¿no? Así es. Miren, ¿el concurso también tiene una etapa nacional o solo es regional? No, el concurso es para todo el Perú. Y tiene en estos momentos dos categorías, que es el premio al desempeño de lo que estamos mencionando. Y también hay un grupo de municipalidades a nivel de todo el Perú que ya ganaron en la primera y la segunda edición. Entonces ellas también están invitadas a poder participar en el premio a la buena práctica. ¿Qué quiere decir? Acciones innovadoras, experiencias buenas que resultaron en la mejora de la calidad de vida. Entonces también las pueden presentar para poder ser ganadores de una segunda categoría, que es buena práctica. Así es, mira, te dejo en cámaras para que puedas hacer la invitación y cómo las podemos ubicar, fanpage, cuenta. Sí, bueno. Excelente. Gracias. Sí, invitar a las 27 municipalidades que han recibido la invitación invitación por escrito para poder participar del Premio Nacional Sello Municipal. Invitamos a los señores alcaldes y a los regidores a poder considerar esta posibilidad como una acción importante a favor de su comunidad. Tenemos hasta el 15 de febrero para realizar la inscripción, por eso agradecemos que en su sesión de consejo ustedes puedan dar la viabilidad para ello. Estamos en Avenida Luis González 170 para poder servirlos en el momento que ustedes deseen. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Bueno, en ese momento, si queremos decir que somos un país competitivo, entonces aquí pues es la oportunidad de mostrar cuántas competencias hemos desarrollado. Vamos a la pausa, Rosa, ¿te parece? Una pausita y regresamos aquí con mucho más en Agenda Semanal.